Profesor Mermelada. Tiene 5 minutos. Y no hay tratos esta vez. Tiene que ayudarnos, profesor. Díganles que no fuimos nosotros. Ay, claro, por supuesto que no fueron. No podrían. Después de todo, eres un muy buen chico. Eres un muy buen chico. Una corriente por la espalda me hace mover mi mini colita. ¡Arrástralo! ¿Y si hacemos un experimento, Dayan? ¿Cómo sabes, mi gala, por la bondad? Donde el legendario meteorito Cráter del Amor será puesto en exhibición por primera vez en la historia. Los ojos del mundo estarán en ustedes, no en mí. Eres un muy buen chico. Tú. Todo lo hiciste tú. ¿De qué estás hablando, Lobo? La ancianita, el delfín de oro, el entrenamiento. Todo fue para traernos aquí, para robarse el meteorito y culparnos. ¿Qué? ¿Qué ancianita? ¿Y para qué quiere un conejillo de Indias un meteorito? Oigan, este me friquea. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ya que alguien me tire! Muy bien. Por fin te diste cuenta. ¿Usted se robó el meteorito? No solo es un meteorito. ¡Les dije que eran unas pompis! ¡No son pompis! Es la máxima fuente de energía. Escuchen, cuando cayó, los científicos descubrieron que emite una frecuencia electromagnética sin igual en toda la Tierra. Yo voy a controlar su poder y voy a hacer el atraco más grande en la historia. Te lo hubieras comido cuando pudiste. Sí, pero ¿por qué nosotros? Son los chivos expiatorios perfectos. Por favor, cuando la gente busca malo en el diccionario, ¿es un tierno conejillo de Indias lo que ven? No, los ven a ustedes. Y siempre los verán así. Ok. Bien, pero tú nos tendiste una trampa. Ay, para tu tren. Seamos sinceros, la evolución les tendió una trampa. Pero Lobín le dio al clavo. Caíste en cada una de mis trampas, empezando por salvar a una ancianita indefensa. Lobo, dime de qué está hablando. Ups, dije algo que no debía. Da igual. Parece que, otra vez, el lobo feroz fue vencido por un conejillo de Indias. ¡Rata cachetona! ¡Me voy a matar! ¡Me oyes! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡El lobo feroz!